Amiga, el nutriólogo me recomendó dos opciones y me dijo que yo debía decidir. Me dijo que podía llevar mi cuidado de la dieta y el ejercicio para bajar de peso con la dieta que él obviamente me iba a poner, o que podía llevar la dieta, ejercicio y seguir con el tratamiento, porque pues yo le comenté que yo tenía meses que estaba en tratamiento con Demogras. Y que obviamente la decisión era muy personal, pero que no hay nada más recomendable y mejor como comer saludable y hacer el ejercicio. ¿Cuál fue mi decisión? Seguir con Demogras. ¿Por qué? Porque llevar una dieta, sinceramente, es difícil. Y hay algo que yo tengo mucho que es ansiedad, sobre todo en las noches. Y Demogras me ayuda con la ansiedad. Es por eso que yo decidí llevar mi dieta, hacer ejercicio, pero quedarme con el tratamiento. Porque esa es la diferencia que hace. Claro que he probado hacer dieta sin Demogras y la verdad es que le sufro bastante. Como las cantidades indicadas y sinceramente me quedo con hambre y esa misma hambre que siento luego me provoca la ansiedad y ando inventando comer cosas que no debo y la verdad es que es horrible vivir y andar con hambre, la verdad, para ser muy sinceros. Y con Demogras, cuando van pasando los días y estás en tratamientos, pues te va ayudando a que tú te sientas saciado, a que tomes mucha agua y a que no se te antojen las cosas. Entonces, no teniendo antojos, la verdad, andas súper bien. Es por eso que yo me quedé con Demogras y mi dieta y mi tratamiento. Pero bueno, esa es una decisión muy, muy personal. Espero que te sirva mi respuesta. Saludos y bendiciones.